gracias, buenas noches, buenos días a todos ustedes que nos siguen por Global Sport TV o globalsportfutbol.com, ¿no es cierto? Sí, las dos canales de comunicación que tenemos para estar más cerquita de ustedes. Ya sabe, señor Escudero, usted que lo ha hecho, váyase a Global Sport TV, facilito, Global Sports TV, en YouTube. Y me suscribo. Se puede suscribir si usted quiere o le puede poner un like. También. Y usted ahí va a estar totalmente en sintonía. Señoras y señores, todo lo que pase aquí, todo lo que pase en la liga, usted lo va a encontrar en Global Sport TV en YouTube. Revisemos qué fue lo que pasó en la categoría B2, Alfredo Ceballos, Angulo, porque ocurre que ya cuarta de final. ¿Qué le dice eso? Ah, porque ese es su apellido. Es mi apellido, Mateo. Lo que pasa es que ustedes desconocen todas las cosas que yo conozco, el señor. Ya, está igual que los futbolistas le dicen los dos nombres. Claro, no, hay que. Tú sabes que cuando tú vienes y haces todos los papeles, te va a llegar el turno. Tienes que poner de tus dos nombres, tus dos apellidos. Ya no usas el D. Exacto. ¿Sí? Bueno. Solamente le dices like. Exactamente. Like. Sí. Vamos. Bueno, en categoría 2, la llave número 1, pues automáticamente Brothers, que fue el líder absoluto, enfrentaba al octavo también, a donde pues puso un marcador 3-2. Un partido bastante vibrante, un partido en los cuales se miraba que el toluquense también llegó con esto, desintoxicado, la octava posición, yo quiero estar dentro de lo que es la mucho historia. Mucho que ganar, poco que perder. Mucho que ganar, poco que perder. Ajá. Pero llegó un momento donde Brothers prácticamente toluquense lo arrinconó, buscando el gol de la paridad a este Brothers. Y este Brothers comenzó a tener un poco más lo que es la fortaleza, bien parado, a donde no infringían la regla, no había silbato, pero pudo salir. Cuando dio por finalizado el partido, el técnico del Brothers dice: qué difícil partido, el más difícil que he tenido durante la por supuesto, porque el toluquense es un equipo demasiado aguerrido, ¿no? Oye, recordemos que el Brothers había sido un equipo estelar durante la temporada, tenía una campaña estupenda. Convengamos que para mí es una sorpresa lo apretadito que terminó el encuentro, ¿eh? Y ahora, ¿a tu juicio quedó abierta la chance para el toluquense o está difícil? Definitivamente quedó abierto, porque yo creo que Tony ya miró las circunstancias, cómo puede poner una posicional, cómo puede hacer la cobertura del campo, cómo cierra su gente y cómo abre para el ataque. Entonces Tony muy inteligentemente va a poder realizar... Por la realizar presión que puso en este partido, como que aprendió más o menos de... ¿Por dónde puede estar el camino de ganarle? Y pese a eso, recuérdate que Brothers está el poder ofensivo allí, porque tenían dos jugadores que convirtieron 27 goles, está claro, el goleador del torneo. Claro. Y en esta ocasión podríamos decir, taponeó todo lo que es toluquense y el marcador lo demuestra. Bueno, digamos que está estadísticamente está difícil, está un poquito complicado que el toluquense pueda desbaratar la opción de Brothers, que se la juega para subir a la categoría A, y creo que ha hecho merecimiento de sobra. Ahora, hay que confirmarlos en este segundo torneo que tenemos dentro de la temporada del torneo de apertura. Lo que sí quedó claro, ¿no es cierto?, es lo que pasó con el Deportivo Concord y San Carlos, que Deportivo Concord le ganó 6-3, vaya, 9 goles en un partido. Y teníamos, cuarto de final. ¿No fue el portero? No, teníamos que decir dentro de eso, no es que no fue el portero. San Carlos consigue 3 goles de tiro penal. Ah, mira. Sí. Las faltas las ocasionó el mismo jugador defensor del Concord al mismo atacante del San Carlos, y no fue expulsado. No fue expulsado. O sea, fueron faltas dentro del área, dentro de los 10 tiros libres directos. Ya. Sí. Entonces, okay, automáticamente, pues esos 3 goles. Pero se dio la coincidencia. Se dio la coincidencia. Bueno, una larga coincidencia. Difícil está para San Carlos, convengamos. Le digo yo al técnico, a Mariano del Concord, le digo: para el próximo partido, no lo ubiques en la misma posición, cámbiala de posición. Que juegue delantero. Claro. Y me dice, a lo mejor le hacen los goles, los penales a él. De pronto le hacen los penales a él. Sí. Olimpia Occidental le ganó 2-1 a Guarita. Guarita. ¿Qué le parece a usted ese resultado, señor Ceballos? El resultado dentro de esto podríamos decir y mencionarlo muy abiertamente. Olimpia, es estrechito. Olimpia Occidental tiene el buen deseo, tiene la voluntad, pero en el cuadro existen jugadores que no tienen esa técnica que necesitaría para estas instancias. Porque tú tienes que llegar a visualizar, tienes que tener una técnica de parar el balón, no ir al bartoleo, no ir a despejar a donde quieras, sacar, como dice un cierto locutor, un mamarracho de pase. Pero aún así ganaron el partido 2-1. Sí, Guarita es un equipo en el cual tiene más oficio. Sí, usted cree que esto fue engañoso.
él te cree que fue toma engañoso, perdón. El resultado es la posicional, diríamos, el merecedor el Olimpia Occidental, pero en lo que aconteció en el terreno de juego en este partido dejó mucho que desear al Olimpia. Guarita, sí, puede revertir ese marcador. Usted que ha dirigido. No, yo sí, yo creo que puede revertirlo. Sea. Si me pregunta, sí, Guarita. ¿Y pero tiene por sus qué? Cosas. Pero ¿por qué perdió este partido? Porque no, claro, porque ustedes dicen que tiene un poco más de oficio, que tiene porque mejor, que pierde 2-1. Creo que el Olimpia Occidental es un poquito más equipo que el Guarita, pero lo que voy, que Guarita, si tú me preguntas por el resultado, tiene la opción de poder revertirlo. Bueno, o sea, está ahí, en el aire. Bueno, yo creo que el resultado refleja lo que había pasado en el torneo. Olimpia Occidental había estado mejor posicionalmente y lo reflejó en este partido. No creo que haya nada distinto. Ahora, los partidos de regreso son partidos a muerte, son partidos que... Estamos hablando de un 2-1. 2-1, por eso te digo, me parece que ahí va a ser un poco más. Este marcador refleja lo que pasó en el torneo. Así es. Sí, exacto. Nada más. Ahora, lo que va a jugarse ahora va a ser el compromiso final, que ustedes lo van a poder ver en Ramblewood Park. A contar de las 8:30 de la mañana ya vamos a estar ahí acompañándolos a usted y familia para que nos acompañe en la entretención del mundo, que es la llave número 4. Ahí llegamos a la llave con El Salvador, ¿no? A ver, El Salvador, comenten lo que pasó. O sea, unas circunstancias que puedo decir yo, el Nueva Frontera llega tremendamente, llegó, el partido de ellos era 8:30 de la mañana, desde las 8 de la mañana ya estaba Rafael colocando todo lo que es la logística para el equipo, para el partido, empezaron a hacer calentamiento, ¿sí? Pero El Salvador comenzó también a observar quiénes llegaban, cómo estaban, y comenzó a hablar a cada gente. Ve a marcar a tal número, ve a marcar a tal número, hacerle un marcador. O sea, fue un partido estratégico. Fue un partido de estrategia para los dos equipos. Y en realidad la moneda está en el aire, porque no sabemos si el Nueva Frontera va a poder mantener una hegemonía de estructura en el terreno de juego, porque se apodera de ellos la desesperación. Bueno, pero me da gusto porque Nueva Frontera... todos sabemos, y lo comentamos la otra vez, sí, las cosas que les pasó, ¿verdad? Que estaban bastante desesperados y caían en la indisciplina de pegarle a los rivales y todo eso, que ya quedó en parte corregido, ¿verdad? Y llegan a esta instancia en que empatan con El Salvador 1-1 en un partido, como dice Cristian, muy estratégico. Bonito, bonito lo que ha pasado. ¿Qué va a pasar el domingo, señor Ceballos? Cuéntenos a qué hora empieza toda esta fiesta. Imagínense en el campo número 10, 8:30 de la mañana, San Carlos estará recibiendo a Deportivo Concord. El San Carlos tiene 3 goles, el Deportivo Concord tiene 6. En ese mismo campo, por la B1, a las 3 de la tarde, Racing Fútbol Club con el Dragón. También el marcador es a favor de Racing por 3-1. En el campo número 9, 8:30 de la mañana, Guarita estará enfrentando a Olimpia Occidental, 1-2. Y en el campo número 8, 8:30 de la mañana, Michoacán estará enfrentando a Suchitán. Junior Morazán lo hará con el Pumas a las 12. A la 1:45, El Salvador con Nueva Frontera. Y cierra a las 3 de la tarde, Toluquense Brother. Estos son los 3 campos de liguilla. Ahora, ¿por qué, Rafa, usted está sorprendido? Porque el reloj cambia, 8:30 y 10, ahora está 10:15. Por la misma razón, si en caso hay tiempos de penales, se está... también tomando en consideración que hay que jugar 40 minutos y si amerita lo que es los penales, pues tendrá que ir a penales para que salga el ganador. Bueno, recordamos entonces que los partidos están jugados de ida y vuelta, y si hay empate en los goles, hay una definición desde el punto penal. Tiros libres desde el punto penal es la resolución que está bajo reglamento. Hay un punto que destacar, Cristian, de que hubo una reunión con los directivos de los correspondientes equipos que están jugando este torneo, y se les explicó muy bien las bases, cómo van a ser los procedimientos a seguir en caso de que hay empate, que haya que dirimir, que tienen que ir a tiros penales. Bueno, ya sabe usted, les invitamos a la fiesta del fútbol, que se empieza a las 8:30 de la mañana en Ramblewood Park y que va a durar hasta alrededor de las 4 de la tarde el día domingo, 4:30, 5 de la tarde, pero que es una reunión familiar, que los invitamos a que vaya usted con su familia a disfrutar de lo que más nos gusta, que es el fútbol.